completar el directo de antes. Un vídeo de completar. ¿Esto es nuevo? Sí. Me habéis dejado ahí. ¿Cómo estoy dejando al Tancho? Porque Es que no me quieren. un lastre. Es un lastre. Plaza. Bueno, hemos tenido problemas antes para encontrar estas. Los medallones que se cogen en el suelo, en las misiones y tal. Si veis el directo anterior, veréis de qué va. Para conseguir reputación en los sindicatos. Y hemos tenido un problema porque al juntarnos los cuatro, parece ser que como algunos somos del sindicato y otros enemigos del sindicato, pues parece que al generar la partida no encontrábamos ninguno. Luego hemos entrado solos en la misma partida y la verdad es que se encuentra fácil. O sea que, bueno. Es un tema para pensar. Pensamos que es porque cuando hay grupo, gente de una facción y de otra. O enemigo de una facción. Al menos enemigo de una facción y lo de la Yo facción. soy enemigo de todas las facciones que pudieran estar, tanto Mili como Roca, que también entró, y Y luego estaba sospechamos de Ender por también, que eso. tampoco sabemos muy bien si qué facciones tenía. Entonces, Edred entrando entró. solo son muy sencillas, sobre todo con el aura llevábamos, ¿vale? Se llama Loot Detector en inglés, no sé cómo se llama en castellano. Detectores de Loot tesoros Detector. En o. inglés siempre es al revés. En castellano es al Detectores de revés. tesoros o alguna cosa parecida, Detector bueno. de loot. O de loot o Y lo que sea. punto. Y ya Entonces hemos está. entrado aquí y bueno, pues nos ha costado más de un 3 o 4 minutos, ¿no? Encontrar Para un ahí sí. Lo alguna de estas. Aquí rico. veis, por ejemplo, dos. Y se ve muy fácil, si veis en el radar, con ese aura. Lo veis en el radar que son dos cajitas. ¿Ves? Si veis el radar, tenéis arriba a la izquierda dos cajitas que corresponden con estas dos. O sea, son fáciles de buscar, por eso nos sorprendió tanto no No encontrar ni una. encontrarlas. Hemos estado 40 minutos, ¿no? Y no hemos encontrado ni una. Llevo esta casi una hora y no encuentro ni una, ¿no? Entonces, bueno, y luego hemos entrado solos y se encuentra muy fácil. Entonces, es algo de eso, ¿eh? Tened cuidado con eso. Si os pasa, pues intentad agrupar con la gente que va con el mismo sindicato. O, Y pues si no, eso. es mejor entrar solo y ya Entrar está. solo y otra vuelta, porque son exterminio fáciles. Y os ahorráis rollos. Bueno, aquí lo veis, os acercáis. Esos son. ¿Esto de qué sindicato son? De esto de la hojita. Máquina honorífica. Del velo rojo, me parece que es. Velo rojo. Bueno, lo veis, se pillan. Yo en el velo rojo soy neutral. Y sin embargo, puedo coger las dos marcas. Yo soy enemigo, íbamos a entrar a hacer una prueba, pero se ha llenado la party. Bribones, y me quedaré aquí. Bueno, en principio la idea es que si entráis a la partida, entréis con gente que tiene. Que al menos que no sean enemigos. Sí. Entonces parece que con eso, al crear la partida, yo incluso solos, pero yo no sé, o al menos que seáis del mismo sindicato. Yo, por ejemplo, del velo rojo no tengo. O sea, lo tengo a cero. Tampoco soy enemigo, pero lo tengo a cero. Y rocas, pues sí que está subiéndolo. ¿Vale? Así que nada más, era solo para completar el tema. Así que tened cuidado con el tema de agrupar cuando agrupéis con gente que es enemiga, porque parece que es eso, no lo tengo muy claro, pero parece que eso es lo que hace que no salgan. Porque es La escandaloso, o sea, culpa siempre te echan. si vas solo, son muy fáciles de encontrar y se ven, porque además se ven con el radar y tal. Y si vas ahí con gente, parece que no hemos encontrado uno en una hora, o sea que es cuanto menos curioso el tema. O sea que tened cuidado cuando agrupéis con más gente para estas cosas, ¿eh? Pues nada Pues más, ahí está, gente. que sepáis que existen y ahí las habéis visto ya. Sí. Pues muy bien, pues nada más, ya solamente esta parte. Hasta luego. Hasta luego, magos.